Estamos en estos momentos todos muy afectados por la gravedad de la situación que estamos viviendo, no solamente la sociedad valenciana, sino el país en general, incluso más allá de nuestras fronteras. Creo que son sensibles al sufrimiento de las personas que se han visto afectadas por esta tragedia tan grande. A través de Cáritas Diocesana de Valencia estamos en contacto permanente con las poblaciones que están sufriendo los efectos más graves de las inundaciones. Estamos en contacto con las personas y estamos estableciendo las prioridades y organizando las necesidades que ellos en estos momentos creen que son las más prioritarias. Para dar respuesta a toda esta solidaridad tan grande que está llegando, Cáritas ha abierto dos cuentas corrientes para poder canalizar, ¿no?, el compromiso y las aportaciones económicas de todas las personas que quieren aportar y apoyar algo. Conforme vayamos pudiendo acceder a las poblaciones y pudiendo reorganizar también estas necesidades, pues iremos también comunicando cuáles son las medidas y las demandas que necesitamos también de la sociedad. En estos momentos yo creo que las cuentas corrientes pueden ofrecer y ser un cauce importante para la colaboración y la solidaridad. Y bueno, como miembros también de la Iglesia, pues creo que también nuestra oración, ¿no?, y este abrazo fraterno a través de ella a todas las personas que están sufriendo tanto esta situación, pues yo creo que también es fundamental e importante. Muchísimas gracias por vuestra solidaridad, por vuestra generosidad, que sigue dándonos testimonio de esperanza, ¿no?, en que esta humanidad, pues bueno, es posible vivirla desde el compromiso y desde la generosidad y la fraternidad. Muchísimas gracias.